Un poco un panorama de lo que significa ir a festejar Año Nuevo, pero también para algunos o algunas comenzar la temporada de vacaciones, porque ya comenzó la temporada de verano. Bueno, precisamente el éxodo turístico es esto. Muchas personas aprovechan para disfrutar el 2023 y recibirlo en alguna provincia o en algún otro destino. Hablamos con los pasajeros a propósito de esto. Nos estamos yendo a Río de Janeiro con escala en San Pablo. ¿Van a ver los fuegos del 31 desde la playa? Sí, y es una semanita corta, pero porque tenemos que laburar después, pero vamos a aprovecharla al máximo. ¿Ya tienen algo organizado allá? Sí, tenemos hoteles y traslados, así que lo demás es disfrutar nomás. ¿Qué piensan hacer? Y mucha playa, la cabeza yo más que nada la tengo en Año Nuevo, viste, me entusiasma bastante Año Nuevo en Río y disfrutar. Aprovechar las 2 semanitas. ¿Te vas por trabajo o de vacaciones? No, de vacaciones. ¿Un mes? ¡Wow! Todo enero y a pasar las fiestas. Todo enero, exacto, pasar con mi familia. ¿Has organizado algo de excursiones? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a recorrer? Sí, vamos a hacer, o sea, vamos a quedar ahí en Capital, después todas las costas y a fines de enero a Florianópolis. A hacer ahí un viajecito. ¿Vacaciones? Viajo a pasar Año Nuevo con mi familia. Lindo, ¿a qué lugar? Viajo a Córdoba, pero hacia ahí a Merlo, San Luis. Ahí cerquita. ¿Ya conocías? Sí, porque vive mi hermano allá. Entonces, desde que murió mamá, los hermanos nos juntamos a pasar Año Nuevo allá en la montaña, en la casa de mi hermano. ¿Ya tenés planeado alguna excursión? No, no, no. Vamos, compartimos en familia y ya el lunes me vuelvo de nuevo para acá. Unas mini vacaciones para descansar y estar en familia. Exactamente, así es. ¿Tienes Así. algo planeado para el 31? Sí, compartir, salir a cenar, compartir juntos. Nadie lavar, nadie cocinar, nadie nada ese día. ¿Dónde viaja? Yo viajo a Merlo, San Luis. Yo vivo allí. Ah, vive allá. Sí. Vino a pasar unos días acá a Buenos Aires y ahora vuelve a su lugar. Voy a pasar las Navidades con mi familia. Y entonces ahora aprovecho que tenemos vuelos a San Luis, que está muy bueno. Así que bueno, vuelvo contenta a encontrarme con mi lugar en el mundo.